class. Can you hear me? Ok, hello, hello. Hoy sí creo que ya está funcionando todo bien. Clase, ¿cómo estamos? Hello, teacher. Bien, bien, hello, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Hoy sí me tocó entrar un minutito tarde. Estaba en una reunión, pero aquí estamos ya. Ok. No, bien. Clase, ¿a quién tengo acá? Let me say hi to Gustavo, Jorge, Josué, and Lupita. How are you guys? ¿Cómo están? ¿Cómo está el clima por ahí? How is the weather today? Let's start by practicing. How is the weather today? Is it sunny? Is it rainy? How is the weather? The weather is rainy. Ah, okay. ¿Cómo expresamos el clima en inglés? It's the weather. It's. Uh-huh. It's the weather. ¿Cómo lo hacemos? It's raining. It's rainy. Acuérdense que para expresar el clima también ocupamos adjetivos. Los adjetivos lo van a encontrar en muchos lugares. Así que it's rainy. Y si quieren expresar la acción que está pasando en el momento, decimos it's raining. Ahí sí decimos con ing, raining. Pero si no, solo decimos it's rainy, it's sunny, it's cloudy, and so on. Y así lo hacemos, ¿ok? Ok, let me say hi to... ¿Quién se unió ahorita? Glenda. Hi, Glenda. Hi, teacher. How are you? I'm fine. You're fine. Excellent. Class, what was the topic from yesterday? ¿Qué vimos ayer? Who can remember? About comparatives. Adjectives. In this case, to describe place, pero comparar. Comparar lugares y comparar más de dos lugares. Aquí nos quedamos ayer, okay? If you can see, we have different examples, 12 different examples about adjectives to compare places, to describe places. And let's make an example. What can we say about this one? Usemos este adjetivo en una oración. Primero, vamos a comparar. We are going to compare. Comparemos dos lugares. O podemos comparar dos países. Si les pregunto, which country is small? ¿Qué país es más pequeño? Which country is smaller? United States or El Salvador? What is your opinion? Which country is smaller? Demos la respuesta completa. Ajá, El Salvador. Is smaller than United States. It's smaller than United States. Very good. Which country is smaller? Canada or United States? Mm-hmm. Let's compare. Comparemos. Canada, United States. Which country is smaller? You don't know? You can guess. Pueden adivinar o dar simplemente una opinión. Which country is smaller? Canada is smaller than United States, maybe. Okay, maybe, probably. Which country is smaller? Israel or El Salvador? El Salvador is smaller. Is smaller? Do you think so? ¿Será más pequeño El Salvador que Israel? No. I don't think so. Okay, hi. Miren este, hi.
lo ocupamos no para países tal vez, sino para lo que estábamos viendo, geografía, geography. When we want to compare mountains, or if we want to compare hills. Mountains or hills. Alto, elevado, high. Higher than the highest. Okay, ¿cuándo vamos a usar el número 3? When are we going to use this adjective? Crowded, crowded. Lupita, what is your opinion? ¿Cuándo ocupamos este adjetivo? Crowded. Para describir el qué lo ocuparíamos. Any idea? ¿Se acuerdan qué significaba crowd? Crowd. Abarrotado sería place. Ajá, un lugar, muy bien. Podemos decir esto de un lugar, de un país incluso. ¿Ok? Abarrotado. More crowded than the most crowded. Ya en sí, el adjetivo está escrito como conjugado en pasado. Ok, así está ya. Entonces, lo ocupamos tal cual. Y como es un adjetivo que es pronunciado en dos sílabas, ocupamos la palabra more. Y para hacerlo superlativo, ocupamos most, the most crowded. Large. When are we going to use this one? Large. Acuérdense que estamos usando para describir lugares. Large and long are different. Number 4 and number 5, they don't have the same meaning. Large and long. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos adjetivos? Large and long. Who can tell me? Uno es grande y el otro podría ser largo. Exactly. En lugar de decir, o un sinónimo de big, podría ser large. It's a large place. You know? Long ya es como de extensión. Podemos utilizarlo para referirnos a la extensión de tierra, a la extensión de del océano. No sé, algo así. Yes, right? Long es algo más complejo. Ah, expensive. Este sí ya podemos usarlo, ¿verdad? Expensive. When we want to talk about a place and we are referring to money. Okay? O si quieren comprar una casa, digamos, un apartamento. An apartment is more expensive than a house. No sé, podemos comparar. Dinero. Deep. The same. Podemos ocuparlo para el vocabulario de geography, el que ya aprendimos. Deep. Cuando estemos hablando de hill, un valley, un valle. ¿Qué tan profundo es? El mar, ¿qué tan profundo queda? Ok, deep. Deeper than the deepest. Dry. Do you know the meaning of dry? ¿Saben el significado de dry? Glenda, do you know? Dry. What is that? Seco. Uh-huh. Un lugar muy seco o muy, ¿cómo le diríamos? Como para los desiertos, algo ajá, así. Excelente. Un desierto. Dry. This is a very dry place. Beautiful. Yeah, we already know this one. A great example is El Salvador is more beautiful than. Y luego comparamos con otro país, con otro lugar. Or we can say El Salvador is the most beautiful country. Big. ¿Cuándo utilizamos big para dar referencia de un lugar? Big. My house is bigger than yours. Okay. This country is bigger than, and then we mention the other country. Big, bigger than, the biggest.
And as you may see, the last two adjectives that we have, do you remember the category? ¿Qué dijimos de good and bad? In which category do they go? Regular, irregular. ¿Qué recuerdan? ¿Cómo le llamamos a esta categoría? Good and bad. Irregular. Irregular. Why do we say that these are irregular verbs? Well, adjectives. Why are they irregular adjectives? ¿Por qué eran irregular? Because as you may see, cambiamos la escritura totalmente. The good, si comparamos, se convierte en best. Best. The best. Aquí está al revés, creo. Better, aquí es lo opuesto, ¿ok? Esta va acá. Y better va acá. Lo voy a arreglar ahorita para que ustedes lo vean. Y lo mismo con bad. Worse, worst. Worse and worst. Vale, let me correct this one. Y así utilizamos, sí es cierto, tenemos muchos más adjetivos para comparar lugares, pero este es como una de las formas más fáciles de recordar algunos. 12, ahí está la corrección. Number 11, better than, the best. Number 12, bad, worse than, the worst. There we go, ahí está la corrección. Ok, ¿por qué necesitamos saber esto? Porque vamos a ver en el tema de ahora. We are going to finish with this type of questions. Take a look at this one. We are going to cover distance and measurements. Las distancias y las medidas. Algunas distancias y algunas medidas que utilizamos en inglés. Ok. Por ejemplo, si queremos referirnos al área, a la extensión de un lugar, a qué tan profundo es una región, no sé. ¿Cómo lo decimos en inglés? This is what we are going to learn. And remember, you already have this information in the platform. You can easily go, check that information. And we also have some exercises. ¿Cómo van con los ejercicios de la section number 4? Aquí tenemos un ejercicio, miren de lo que estamos viendo. We need to use comparatives. We need to compare. Compare. Y aquí ustedes distinguen fácilmente. ¿Ya hicieron este ejercicio? Did you work on this one? Or not? No. You didn't? No, yo no. Okay, if you want, we can work. Veamos número uno. ¿Entre cuántos países estamos comparando? One, two, or more than two. Monaco or Vatican City. Well, these are two cities. Ah, entonces, ¿qué ocupamos cuando comparamos solo dos? Comparative. Comparatives. We are not going to use superlatives. Which country is... And smaller. Then we have the adjective, small. Smaller. What are you going to write here? Smaller. Why? Because this is just a question. Porque solo es una pregunta. Which country is smaller? And then we have the two choices. Monaco or Vatican City. Look at the second one. Which waterfall? Which waterfall? And then we have one place. Then two places. What are we going to do? To compare. How do we do that one? Gustavo, number two, please. Which waterfall is? Which waterfall is? What do we need to do? Aquí está, miren. High, this is the adjective. Higher. Mm-hmm. Higher. Higher. ¿Por qué higher y no more higher? Oops. ¿Por qué voy a ocupar solo higher? Give me one reason. ¿Será que está correcto si digo more higher? No, porque es grande, no más. Ah,
alguien me puede dar una... Ok, yo sé que está correcto higher, but why? Quiero que me digan por qué. ¿En cuántas sílabas se pronuncia high? En one. En una sílaba. Ah, no se les olvide esa regla. Como solo es pronunciada en una sílaba, agrego ER at the end. And that's it. No olviden eso. Number three. Number three. Let me see if I have Ellen Nilsson there. Lo mismo, comparar Hong Kong, Cairo. Hong Hello, Kong, teacher. Cairo. Hello. Sería more crowded. ¿Por qué more crowded y no solo porque, decimos crowder? Porque se divide en dos sílabas. Porque se pronuncia en dos sílabas. Very good job. Number four, we have the adjective large. Eden Nilsson, go ahead, please. Which lake is the Caspian Sea or the or Lake Superior? Which lake is largest? Largest? Like this one? Or larger? Larger. Like this, larger. ¿Por qué larger, Eden Nilsson? Give me a specific reason why. Dice, ¿cuál lago es más grande? Ah, ok. ¿Pero por qué ocupo larger? ¿Por qué no puedo ocupar more larger? Oh, ¿cuál es la razón? Ah, porque es unas... Es una sola sílaba. Muy bien. That's it. No olviden esa explicación. Josué, it's your time. Josué, number five. Which place is Taj Mahal or the Great Wall of China? Y queremos decir famous. Famous. What is the correct answer? More famous. Why? ¿Por qué digo more famous? ¿Y por qué no digo famouser? ¿Por qué digo more famous, Josué? Give me one explanation, please. Porque está compuesta por más de dos sílabas. Pronunciémosla. Famous. Two syllables. Very good famous. Job. Famous. There we go. Number six, Carlos. Hello, Carlos. Help me out with this one. Hello, Miss. Number six is for you. Higher. Like this one, higher. So can you read the question? Which is higher, more or Aconcagua. Mount Everest o Mount Fuji. Oh, ok. ¿Qué pasa aquí? Si se fijan en clase, ¿cuántos lugares estamos comparando? Mount Aconcagua, Mount Everest, Mount Fuji. ¿Qué pasa acá? ¿Será que puedo decir which is higher? You compare three places. Puedo comparar tres lugares, ¿se acuerdan eso? No, ¿verdad? Solo puedo comparar dos lugares. Entonces, ¿qué voy a ocupar? ¿Comparative o superlative? Superlative. Ajá, entonces cambia. Which is highest? ¿Por qué? Porque tengo tres lugares. Be careful with that. Very good job. Number seven, Yanira. This is for you, number seven. Is longer. Okay, longer. Why longer? ¿Y por qué no puedo poner longest? Because one tiene solo una vocal, una vocal. Una sílaba, perdón. Okay, great job. Y hay otra corrección, fíjense, clase, aquí en lugar de ir what, no tiene que ir what, sería también which. Porque cuando digo which, yo estoy dando las opciones
a elegir como respuesta. Si yo ocupo what, yo espero que ustedes me den la respuesta, no se las proporciona. Así que ahí es un error también que está en la plataforma. Which is, y luego dice longer river. Which is longer river. Bueno, vamos a ver cómo sale ahí. Number 8. Rita, this is for you. Number 8. Okay, most expensive. Why most expensive? ¿Por qué most expensive? So, the compare and the first is the pronoun is the more two syllables. Okay, muy bien, muy buena explicación. Y luego, ¿por qué ocupo most y no ocupo more? Why? Más. ¿O será que es more expensive, así? More. ¿Por qué no, Jani? Son tres comparaciones. Ah, muy bien, ahí es lo que quería escuchar. Está perfecto. Primero, porque se pronuncia más de una sílaba, sé que tengo que ocupar most or more antes de el adjetivo, pero ¿cómo estoy comparando entre Tokio, Moscú y Hong Kong? Son tres lugares. Sí. That's why, por eso es que ocupo most y no ocupo more. Very good job. Alberto, is Alberto there? Yes. Okay, number 9 is for you. Deeper. Why deeper and not deepest? Because it's the comparative in the two places. Ah, very good. Two places. In this case, two oceans. Great answer. ¿Quién me falta? La número 10, Jorge. Go ahead, please. Which is? Drier. Like this. No, con I latina. Drier. Drier, no sé. I-E-R, like this. Okay, yeah. Very good job. ¿Alguna corrección que quieran hacer antes de comparar las respuestas? Da error al enviar. Sí. Da error al enviar, en serio. Let me try. Crucemos los dedos. Ah, ¿por qué acá? Miren. ¿Qué pasó acá con? Tell me, dígame, José. Es que fíjese que, por ejemplo, yo en la number que en la 7. Yes. Por ejemplo, ahí yo la tengo así como el TH, the longest. Ah, igual en la number 9 es lo mismo. The mismo longer caso. Or the longest. Ah, longest. What is the longest river in the world? The same as this one, number 9. Aquí también. Yes, solo y cambia. Deepest. Lo tengo okay. Yo. Okay. Oh. Y la número 10, ¿qué pasó? How do we correct this one? Drift con S-E-S-T al final. Dryest. Just, like this one. Dryest. Mm-hmm. Será porque menciona okay. In the word in the sentences. O sea, está comparando con el mundo, no solo dos lugares. En el mundo dice. Vaya. Hay dos respuestas. ¿Se fijaron lo que yo les decía acá? What? Que no estamos ocupando which. Sí es cierto que cuando ocupamos which, en este caso yo estoy viendo dos comparaciones. Vaya. Miren mi respuesta. Pero en este caso puede tener sentido que estamos diciendo en el mundo. Pero fíjense que aún así, me está dando solo dos opciones. Teacher. Entonces, lo está que nosotros raro. Pusimos sí está correcto. Teacher. Quizás la redacción de la pregunta es la diferente. Tell me. Uh-huh. Yeah, number 7. Uh-huh. No me da así con da.
Bueno, sino que lo hice diferente. Y me dio longest. La opción. Ajá, es longest. Ajá. Va, déjenme revisar algo. Sin el D. Sí, es longest. Y vamos a hacer esto. Ahí está la 7. Miren, longest or longer. Pero yo ¿qué no es le más puse largo? D. Pero fíjense no le que ponen D así, y lo acepta. Yo no le puse D. No. Teacher. Incluso solo longest. Sí, ya ve, es que no está correcto. Voy a pedir que se corrija esto porque si no estaríamos contradiciendo lo que hemos aprendido. Longest es para más de dos lugares. No puedo hacerlo superlativo. What is the longest river in the world? Si quisiéramos preguntar eso, what is the longest river in the world? Y ahí queda la pregunta. Ahí sí aplica longest, porque no estoy siendo específica y estaría comparando entre todos los ríos del mundo. Pero si ya vengo y le doy opciones, ¿qué me está pidiendo hacer? Comparar. ¿Se fijan en esa lógica? Sí, porque en todo caso también la 9. Contradice, teacher. También la 9. What is the river in the world? Very good job. Si llegara hasta aquí mi pregunta, está perfecto porque estoy comparando entre los océanos en el mundo. Pero si ya vengo y yo le doy dos opciones, significa que yo estoy comparando. No estoy usando superlative, ¿ok? So, in teacher, this case, tell me. Uh-huh. Teacher, entonces también la 9 está mala. Tendría que ser which. Porque dice what. Yes, what aquí is. Tendría que ser. Si quisiéramos usar solo el what, tendría que llegar uh-huh. hasta acá. Mi pregunta, uh-huh. hasta aquí. Uh-huh. Pero como me está dando dos opciones, voy a pedir que lo corrijan porque si no, nosotros porque nos queda el tiempo de comparar y leer, pero puede ser que ya ustedes solos haciendo el ejercicio se les revuelvan las instrucciones que dimos, las reglas que revisamos. Pero yes, it is incorrect. ¿Qué números eran? Si me ayudan. Seven, era la number 7. Night. Quiero ver si tengo dónde anotar. Here. Number 7, 9, 10. ¿Qué ejercicio es este? Let me see. El 4 punto. ¿4 punto? Ahorita. 4.6. Yes. Ok, ahora pido que lo corrijamos. Qué bien que nos detuvimos acá. Qué bien, qué bien. Bien, vamos a questions of choice. This is pronunciation, you know. Pero veamos, veamos eso. ¿Qué tiene que ver con nuestro tema? Very good job. Here we go. Hi, in this class we'll practice our pronunciation. Listen to the intonation of questions of choice. Repeat the questions along the audio program. Pronunciation. Questions of choice. Okay, two examples. Listen to the intonation in questions of choice. Then practice the questions in part A of exercise 3 again. Which city is bigger, Bangkok or Beirut? Which country is the most interesting, Korea, Brazil, or Greece? Okay, easy, very easy. Okay, let's go back to the examples. Country is the most interesting. As you may see, this is just pronunciation. Questions of choice. Cuando dice questions of choice, ¿a qué se refiere? Preguntas de opciones. Que tengo que opciones. Opciones. Así de simple. Opciones. Y siempre que tenga dos opciones, Bangkok, Beirut. La entonación va a bajar en la última. Which city is bigger, Bangkok or Beirut? Which country is the most interesting, Korea, Brazil or Greece? Y así es, más que todo, cómo funciona la entonación. Which city is bigger? Miren, baja la entonación. Which country is the most interesting? Es como que hacemos una pausa. ¿Ok? Y luego subimos entonación,
si solo hay una opción. Y la última siempre va a ir en forma o pronunciada en forma descendente. Like, which city is bigger, Bangkok or Beirut? Which country is the most interesting? In this case, as I have two choices, tengo dos ejemplos antes de mi última opción, va a subir la entonación en ambos. Si tuviera incluso tres, cuatro opciones antes de la última opción, lo mismo, la entonación siempre iría en esa forma, ¿ok? Korea, Brasil, El Salvador, Honduras, o Greece. Sube la entonación, ¿ok? This is just about pronunciation, ¿ok? It's not that difficult. But still, les pregunto, ¿dudas sobre esto? Solo es pronunciación. This is actually pronunciation. Sting. Korea, Brazil, or Greece? If not, we are going to move on. Okay, what else do we have here? If you see, we are about to finish with section number 4. Y nos quedaría cubrir. Vamos a unir este tema, miren. Distance and measurements, que es parte de mi último tema, que es questions with how. Okay, porque se unen questions with house, va a llevar incluido este vocabulary, distance and measurements. Probably you already know some of the words in the vocabulary, but still, let's take a look at the video and then we practice. Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Okay. Hi, I want you to play the audio program and listen to the conversation. What are they talking about? Pay close attention. Listen and practice. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Hmm. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year, too. Okay, did you notice that pronunciation? Did you get it? That's right. ¿Pudieron distinguir esa pronunciación? ¿Será americana o de qué país? ¿Qué escucharon? Was that American accent or not? ¿Sí pudieron distinguir de qué país era? ¿No? No. No? Okay, let me play that again. Okay. What are they talking about? Pay close attention. Listen and practice. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Hmm. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year, too. Okay. His accent was American accent. Su, el del chico. Yeah, it was American. Pero el de ella, it was Austin. Not American. Yes. It was British. British. Se pronuncia, yes, British. Yes, o probablemente el acento que tienen en New Zealand, New Zealand. Wow, muy realista esta conversación, con acentos de diferentes regiones. And what are they talking about? Miren la conversación, ¿de qué están hablando? Pongo acá nuevamente, ok, aquí se ve bien. And it's very mountainous. Who's going to Australia? Who's going to Australia next year? Is it Scott or Beth? Scott. Okay. Can you give me the complete sentence? Who's going to Australia next year? ¿Quién va a Australia el próximo año? It's Beth. So Beth is going or Scott is going to Australia?
Miren lo que les estoy preguntando. Who is going? ¿Quién está yendo o quién va para Australia? Scott. Scott. Scott, yeah, it's not bad. Scott is going to Australia next year. Is Beth from Australia? No, no. Beth is from Beth. New Zealand. There we go. Beth is from New Zealand. Okay. What is Beth expressing about New Zealand? What are the comments? New Zealand is beautiful. Oh, okay, only beautiful. And has lots of farms. It has lots of farms and it's very mountainous. Mountainous. Muy buena pronunciación. Mountainous. Oh, it's beautiful. It has lots of farms. Tiene muchas granjas. And it's very mountainous. As in the picture. Miren la picture. Very mountainous. Really? Y aquí va la primera pregunta. Take a look at these questions. Questions with how. Preguntas con how. How high are the mountains? How high are the mountains? ¿Qué tan altas son las montañas? Can you give me the information? It's about Mount Cook, the one in the picture. ¿Qué tan alta es esta montaña? This one. How high? It's about 3,800 meters high. Very good job. 3,800 meter highs. And how far, qué tan lejos, how far is New Zealand from Australia? It's about 2,000 kilometers from Sydney. Very good job. So, here we have two examples, how high and how far, qué tan alto es y qué tan lejos. Y si se fijan, ocupamos esa expresión, about, is about. ¿Por qué creen que ocupamos la expresión about? Meters high. ¿Por qué no decimos is 3,800 meters high? Is approx. It's approximately. Because we are not really sure. En este caso, igual. Como cuando les preguntaban su altura y ustedes no están seguros de cuánto miden, entonces pueden decir I am about 170. Mido como o alrededor de 1.70, si no saben. Así que lo mismo acá, because we're talking about high, ¿qué tan lejos queda? Tal vez en El Salvador nosotros no usamos distancias, probablemente, pero es más común expresar ese tipo de information en horas. ¿Qué tan lejos, how far is San Miguel from San Salvador? ¿Qué tan lejos es San Miguel de San Salvador? ¿Cómo lo dirían ustedes? Give me that information, please. ¿Qué tan lejos queda? ¿Será que damos la información en kilómetros? Sí. ¿O damos un estimado de hora? ¿Saben los kilómetros? Ok, give me that information then. How far? Vamos a googlear. Ah, muy bien. ¿Qué tan lejos es San Miguel de San Salvador? How far is San Miguel from San Salvador? No sé, teachers. About 3 hours. It's about 3 hours, really. 3 hours, okay. 3 or 4, probably. It depends, right? If you go by car, it's 3 hours. If you go by bus, it's about 4 hours, casi 4 horas. Ok, entonces aquí tenemos la información. Questions with how, preguntas con how.
¿Para qué nos sirven? Para obtener información de lugares. How cold? ¿A qué se refiere this one? La primera, how cold? ¿Qué tan? Helado. How hot? The second one, how hot? ¿Qué tan? Caliente. Cálido. How far? ¿A qué se estará refiriendo? How far? Lejos. ¿Qué tan lejos? La distancia. ¿Y qué escala utilizamos nosotros para medir distancia en El Salvador? Look. Kilómetros. Nosotros usamos kilómetros, pero en Estados Unidos u otras regiones ocupan las millas. Miles. Okay, miles. How big? How big is Seoul? Y si se fijan, ¿qué escala están ocupando? Kilómetros. Ocupamos la misma escala. Entonces, how big se refiere a qué tan grande en extensión podría ser. Es un lugar. Ah, aquí ocupamos kilómetros cuadrados. Miren, square, kilómetros. Square. ¿Qué es square? Cuadrado. Square kilómetros. So, how big? ¿A qué se refiere esa pregunta? How big? ¿Qué tan? Grande. How high? ¿Qué tan? Elevado. Y la escala, igual que ocupamos en El Salvador, son los metros. Meters. Meters high. Meters high. What else do we have? How long? How long? And we also have the scale as kilometers. Kilometers. So, what is the difference? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre how far and how long? ¿Cuál sería mi diferencia? Si los dos ocupo la misma escala, ¿cuándo voy a ocupar how far y cuándo voy a ocupar how long? ¿Alguna idea? How long sería lo largo del en este caso del estado. Ok, and how far? Ok, el high es alto, lo más alto. No, far. High is, yes, but far. Ajá. Miren las dos que tengo en azul. How far, far, how long. Far, lejos. ¿Y también lo puede expresar en kilómetros? Yes. Yes, there we go. Don't worry if you don't remember about this information. Se lo voy a compartir también. Le pone al final, teacher, siempre en esos casos. Solo en los últimos tres casos. How deep is the Grand Canyon? It's about 1,828 meters deep. Ok, repasemos todo nuevamente. How cold, para referirnos al clima, y lo mismo que how hot. Para este caso vamos a expresar la respuesta con la escala que nosotros ocupamos, que son los centigrades. Centigrades. Centigrades, que es la misma escala a los Celsius. Centigrade en Celsius. ¿Ok? 25 grados centígrados decimos acá. So, centigrades. Y la que ocupan en Estados Unidos, ¿cuál es? Que es otra escala totalmente diferente. Fahrenheit. Fahrenheit. But please, as we are going to talk about our information, you are going to use this scale, esta escala, centigrades. And if we continue, repasemos esta, how far, how big. Ocupamos la misma escala, los kilómetros, y siempre, como yo les decía, como nunca vamos a tener
información específica, más que todo en este caso, ¿qué tan lejos es? Damos un estimado. It's about 4,800 kilometers. Okay. How big? Aquí quizás sí, incluso El Salvador podríamos tener información estimada o precisa, yo creo que precisa, de cuánto tenemos en territorio. Por eso ahí no decimos it's about, because we know this information. In the case of these other three, how high, how long, and how deep, we really need to include the same expression at the end. Solo con how high, how long, and how deep. Van a volver a incluir el adjetivo al final. Y también damos estimados. It's about 3,700 kilometers long. It's about 1,828 meters deep. And that's it. And if you see, tengo aquí 5 ejercicios, 5 ejemplos de cómo podemos ocupar las preguntas con how. Si traducimos how, ¿cómo lo hacemos? ¿O cómo sería en español? En este contexto, si traducimos how, it's equals to. A. ¿Qué? ¿Qué tan helado? ¿Qué tan caliente? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan alto? ¿Qué tan profundo? Entonces, es una estimación. ¿Qué tanto? ¿Ok? Así sería la traducción. In groups, ¿qué van a hacer ahorita? Clase, de acuerdo a lo que me está pidiendo, ustedes van a utilizar la pregunta como en el cuadro. Miren la primera. Niagara Falls is 52 meters high. ¿Cuál pregunta ocuparía en la 1? Antes de que se vean al grupo. Niagara Falls is 52 meters high. How high? Muy bien. How? How high? Y luego le sigue is. Mencionamos Niagara Falls. ¿Será que tengo que incluir al final high de la pregunta? No, porque ya está al inicio. Solo es en la respuesta. How high is Niagara Falls? Y ahí sería mi pregunta. Okay. Questions about this exercise. Preguntas de este ejercicio. You are going to write questions to these answers. Van a escribir preguntas a las respuestas que tengo. ¿Preguntas sobre este ejercicio o not really? En the last exercise se adiciona la misma palabra, digamos, long. ¿Cómo se puede entender ahí la estructura? How high is Mount Everest? ¿Qué tan alto es el Monte Everest? Es 8,848 metros de alto. De alto, ajá. Para esto más que todo se hace para no dejar como una idea vaga o inconclusa. Entonces, por eso decimos metros alto, como para reafirmar la información. Ajá. Ah, ok. ¿Qué tan profundo es el Gran Cañón? Alrededor de 1,828 metros de profundidad. Okay. Very good job. Solo es como para reafirmar la información que estoy dando. Muy buena pregunta. Okay. Let's go and work with your classmates. Veamos cómo nos va con este ejercicio. I guess it's not that difficult, pero apoyémonos entre compañeros si es necesario. Okay, here we go. Ahorita se los envío WhatsApp. Vamos a los grupos right now. We have about 10 minutes, alrededor de 10 minutos or less. And here we go.
¿Lo proyecta usted o lo proyecto yo? Vamos, Sammy, vos podés. Ok, la primera, who, ¿cómo es who? It is. How. Niagara, a house is Niagara, is Niagara. How, how can? How, how it is Niagara. How high. How high is Niagara? High. High is Niagara. Niagara Falls. Bien, Sammy. Ya puedo, a 10. Adiós. Sí. Ahí está. Vamos a ver cuánto. ¿Sí? Vaya. Ajá. Vaya, me toca. How big is California? How long? Square in the case of how big is California? Yes. California is about what's that? Yeah. How big is California? California. How far? How far? Está en long. How long is 90? How long is the 90? Is the 90? Correct. Sería igual. ¿En kilómetros long? No. Four. 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 Ajá. Reese. Osaka. How far is Osaka? From Tokyo. Okay, como ya lleva el long, ya no lo dice, ¿no? Me borró how is Osaka from Tokyo. Me quedo esto. How hot? La 4. México. City. Ah, los grados. Sería hot. Fahrenheit in the summer. How hot is ¿cuál Mexico sería? City? Carlos. Usted nos ayuda. How hot. Estoy viendo los grados. Ajá. ¿Cuál sería la de en el verano? Mexico City gets up como how hot, no how hot,
is Mexico City? This is the question. Pues pregunta o es eso. Esa sería, sí. Carlos. Sí. Is Burbank and the Sumer. No, es que estamos en la 5. Hi, teacher. We finish. Did you finish? Hey, I like your background, Alberto. Really nice background. Thank you. I wish I could have. Yo, si fuera alumna, pondría también mis backgrounds, pero no puedo. Necesito tener el inglés corporativo. Yes. Okay. ¿Cómo sentimos este tema? How significa qué tan helado, qué tan caliente, qué tan lejos, qué tan profundo. La número uno, ¿qué información nos indica la pregunta que voy a usar? Así tenemos que analizarlas, ok. Number one, empecemos con Alberto. Alberto, Niagara Falls is 52 meters. Ok, serían how high is Niagara Falls? Very good job. How high? ¿Por qué? Porque miren, parte de mi respuesta lleva ya la palabra high. Me indica que voy a usar how high is Niagara Falls. Y ahí acaba la pregunta. In number two, Ivania, help me out with number two. Okay, Miss. How big is California? How big? ¿Qué nos indica que voy a ocupar esta pregunta? How big? ¿Clase o alguien la tiene diferente? How big? No. Muy bien, porque miren la medida que me está dando. Square miles. Entonces sí coincide. How big is California? How big is California? ¿Tienen la misma pregunta? How big is California? Yes, probably, right? Let me see, next one. Lorena. Me he estado callada, Lorena. Lorena, number three. No sé por qué adiviné que a mí me iba a preguntar. Really? Sienten esas vibras. Okay. La tres. Mm-hmm. How long is the Nile? How okay. long is the Nile? How long is the Nile? Muy bien, esa es la correcta porque parte de mi respuesta o en mi respuesta está incluida esa información. How long is? Y podríamos incluso agregarle the Nile River para ser más específicos. Okay, Nile River. Janina, number four. How far is Osaka from Tokyo? There we go. ¿Qué tan lejos? ¿Por qué? Porque estamos comparando. ¿Qué tan lejos es de Tokio? So yes. How far is Osaka from Tokyo? Great job. Last one, Samuel. It's for you. Ya se fue. Ahí está, ahí lo estoy viendo. Samuel. How hot is Mexico City in the summer? ¿Por qué nos indica how hot y no how cold? Porque son calientes. Son. Caliente. No van. ¿Por qué porque creen son... que? Porque es. Because... Caliente, porque es caliente summer, la zona. Ajá, ahí nos dice. Additional. Ajá, why? Get ups.
Ajá, que hay otro indicador. Gets up. Y cuando estoy refiriéndome a how cold, ¿qué pasa con la temperatura? It gets down. Ay, no, era esta palabra. Gets down. Gets down. Gets up. Muy bien, ahí está. En la plataforma hay cuatro preguntas, I guess, three or four. I was checking this information. Y van a hacer lo mismo, basarse en palabras claves. High, square miles, tenemos acá long, y acá gets up. Oops, here, gets up. Okay. Lo vuelvo a compartir. Preguntas sobre este tema, cómo se sienten con el uso de how. ¿Qué significaba how? En este contexto. ¿Qué tan? ¿Qué tan? Aquí está, ¿bien? ¿Qué tan caliente? ¿Qué tan helado? And so on. Básense en las palabras claves y de esa manera nos pide hacer el mismo ejercicio, ¿ok? Make a question. Make a question. Tengan cuidado con la puntuación. Inicia con mayúscula y terminémosla con el question mark para que quede perfecta. ¿Ok? Y ese sería el ejercicio con el último tema. Questions, comments about section number four. ¿Alguna pregunta? No. No, dicen. No, teacher. Bien, en este caso, como no tuvimos ninguna notificación de parte de Inglés Corporativo para reponer nuestra clase mañana, e incluso estaba leyendo que han suspendido las clases. Se suspenden clases. Sí, sí, I'm happy. Así que probablemente no va a ser mañana nuestra clase. Sino que, que nos diga ahí el delegado. Están fuertes las lluvias. Sí, hay alerta roja. De Protección Civil ahí nos puede decir. Así que no, ya hay un comunicado, ya estaba leyendo, pues no, ya lo corroboré, así que no. También las labores, dicen que no vamos a venir mañana. Ahí el Ministerio de Educación ya dijo, teacher, sorry. Ojalá que no, dicen. Ojalá que veamos. El delegado de ahí de Protección Civil nos puede corroborar. Come on, guys. Así que vamos a descansar. Recuerden completar la section número 4 y cualquier pregunta yo estoy para ayudarles. Okay? Thank you, class. See you on Monday, hopefully. Ojalá nos notifiquen. Bye, teacher. Bye, bye, guys. Bye, teacher. Mañana no, la vamos a extrañar. Por andar diciendo eso, capaz nos dicen, hay clase mañana, mejor no. Nos vemos. Chao. Nos vemos mañana. Bye, bye, take care. Bye, teacher. Bye.